Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infiel. Soy su amiga Lisbeth Rodríguez y los invito en este momento a que activen la campanita de las notificaciones y se suscriban a este canal para que estén pendientes de todo el chisme. Estamos ya grabando en México. Estamos en Nogales, Veracruz, donde la infidelidad está a la vuelta de la esquina. Así que bueno, si ustedes quieren conocer sus rostros, quédense a ver este video. Acabamos de ver esto. Pues está muy cañón, Qué mal. O sea, yo estoy muy enojada porque él no la quiso perdonar a ella, pero cuando se trataba de que ella lo perdonara a él, ahí sí le estaba pidiendo disculpas. Pues, ¿ustedes creen que una relación debe ser recíproca? A ver, sí, tiene que ser recíproca, porque como nada más él tiene que respetar, solo tiene que los dos, ella también. Totalmente. Pero aquí lo malo es que ella pues fue la infiel. No, los dos. Los dos fueron infieles porque los dos tenían cosas. Pues ya es ahí a cada quien. Ahí a cada quien que no, tiene su vida. Nosotros cuidamos la nuestra. Sí, no, la verdad sí. ¿Y ustedes cómo se llaman? Edith. Yo, Daniel. Daniel, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Son pareja? Sí. ¿Cuánto llevan juntos? Un año y medio. Un año y medio. ¿Quién se le declaró a quién? Pues fui yo. Es que íbamos a la misma secundaria. Bueno, ella iba un año más grande que yo y yo. Cuando ella salió, no usted dio nada en la secundaria, pero ya saliendo, ya se le dio un poco. Ya más o menos la busqué, como somos vecinos, más o menos cercanos. Así es. Ya. ¿Y qué opinan de la fidelidad? ¿Es posible? Es clave. Tiene que ser clave para la relación, porque si no, vale. ¿Y si alguno de ustedes fuera infiel, les gustaría saberlo? Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Lo perdonarías o lo dejas? Lo dejo. Si me engañan, lo dejo. Dice. ¿Y tú? No sé, siento que si lo habláramos se podría solucionar, pero no sé. O sea, ¿estás diciendo que tú sí la perdonarías? Sí, yo sí, la verdad, porque soy muy feliz con ella. Ok, pues miren, yo estoy ofreciendo $500 a cada uno a cambio de que se dejen revisar el teléfono. ¿Con quién comenzamos? Conmigo. Primero va. Pero sí nos puedes regalar una foto. Sí, claro, de una. Casi no tienes fotos, ¿por qué? Cambié de celular. Es que el mío ya estaba muy feo y lo cambié. Qué conveniente. No conveniente, pero pues ya me hacía falta porque ya estaba muy feo. ¿Y qué aplicación utilizas más? Facebook. Facebook, Messenger y un poco WhatsApp. Bueno, platicamos más por WhatsApp, ¿no? Sí, así es. ¿Quién es Peco? Ahí bueno, no te habla, no le contestas. No. ¿Ángel? ¿Ángel? Jerry no está, ahora no voy a visitarte. No, es Clara, es mi tía. Ay, se me olvidó otro. No, es mi tía. Jafet, ¿quién es? Ay, no, ya no. No lo conozco. Ay, ya se me descompuso la mano. Medellín. Medellín, Víctor. Una prima. ¿Qué onda, güerita? No lo contesté. Güerita, ¿eh? José Luis. Mi primo. Edgar. Pues, la p*** de la alma, güey. ¿Qué hizo la alma? Una vieja con... que se lleva este. Nos llevamos, somos amigos, pero... ¿Cómo es posible que tú te lleves bien con alguien que tu pareja no quiere? No, pues ya te había dicho que, pues... somos amigos, ella me habla, solo me escribe, no, casi no nos vemos, pues sí, pero a ella le cae mal porque en la secundaria igual íbamos, ella iba en la misma secundaria y como que era un poco pesada con ella, pero yo no le hablo. Yo no te daría permiso de que se llevara con alguien y menos que me cae mal, no, porque a ver, si a tu mujer, si a una pareja o igual al hombre también, si alguien no lo respeta, si alguien lo trata mal y que tu pareja esté ahí haciendo amistad, no. Pero nos llevamos así como cualquier otro. Bueno, eso amigo. Dices tú, pero ahorita que te revisen tu celular, vamos a ver las conversaciones. Dimitrio, ¿quién es? Un amigo. Ah, pues sí tienes tres amigos, ¿no? Sí, pero Chisco, es Chisco, que... ¿quién es? No lo conozco, solo me puso hola y yo le puse hola. Varios amigos, ¿no? Eric, Josimar. Un amigo. Son amigos. Héctor. Un amigo. Brandon, ¿quién es? Un amigo. Brandon. Aguántame porque en la noche voy a ver a mi vato. Más tarde nos vemos. ¿Qué? Más tarde que de la noche. Pues sí. Ah, es un amigo. O sea que después de verte a ti se va y se ve al amigo. A la una de la mañana, a las dos. Cuando tú pensaste que ya quedó con tenis, ya se va a dormir. Por se eso va ya con no. el amigo. ¿Qué? Por no es no nada malo. O sea, no es nada paso malo. Paso por ti, sí pasa por mí. Al socio. ¿Cuál socio? Si solo fue un beso, estás pe... ¿Un beso? Ay, un beso, pero ya tienes más de... ¿Qué? ¿Dos días? Mes. ¿Dos días?
3 días. Cuando no pero nos vemos. Pero estás lista porque luego me haces esperar un chingo, no hay pex. ¿Y si vas a jalar unos besos o qué? Vas a ver. Ay, por Dios, me dio a desear que es otra cosa. Te vas a desear muy, mucho. Ay, papi, pues ¿qué quieres? Pues mis besos te gustan, o sea. Pues sí me gustan, pero para mí nada más, no para otros. Ay. Pero pues, a ver, vamos a ver. Ay, ahorita que te revisen el tuyo, a ver, pues yo no tengo nada que ahorita vemos. Pues bueno, depende, bueno. ¿A poco sí te gustó el beso que te di? Pero sí que me haces mucho el rogar, dice el Brando. Ya te enamoré con ese beso, di. Un chingo, neta, di. No mames, ¿en serio todo? Te la rifas, mejor dime si te gustó el mío. Me dio a desear que es otra cosa. Me doy a desear. Porque pues parece, no aquí se me dio. Me doy, es que... No tanto. Porque parece que tú eres la experta. Pues beso tan lindo, por eso me quieres otro, bebé, un poquito nomás. Sí, obvio, bebé, beso rico, tengo mi experiencia en besar rico. ¡Ay, la otra! ¡Ay, la más pelucona del condado! Pues, sí. ¿Le gusta besar? Y dices que me quieres que me revisen el celular, pues... ¡Que te lo revise! Mira, no, pues ya para qué. Ya para qué, si ya te han ido las cosas. ¡Que te lo revise! No, o sea, no, no. No tiene nada de malo. No, yo no. Que te lo revisen. No, yo no juego. Que te lo revisen. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Que te lo revisen. No, ya para qué. Entrega tu celular y hacemos entrega también de tus 500 pesos. A ver, vamos a ver. Ahí te vas a cenar. Ahorita que salgas con Brandon a 1 o 2 de la mañana, ¿a dónde sí, se van a ir? Me voy, me voy. A cenar y sí, ya a dónde se quieras. Pero sí, amiga, te viste bien ahí, bien lista. Sin borrar, sin borrar. No borres. ¿No borré nada? Bueno, pues vamos a ver. Te vas comprando. Ay, vamos a ver si tú vas, no vas a salirme con esta gata de alma. Te vas para comprando. Empezar, tiene la lunita de no molestar para que no le entren las llamadas de las suripantas ni los mensajes cuando está conmigo. Ella también lo tiene y no. ¿Yo? Te cuenta. A ver. No, igual lo tiene no molestar. Sí, lo tiene no molestar. Y luego yo, por favor. Entonces luego te marco y ni contestas. Ay, sí, ok, ok. Bueno, di lo que quieras, bueno, mira, bueno, mira, bueno, nomás bueno, habla. Bueno. Hablo porque tengo razones. Ahorita vamos a ver el tuyo, querido, ¿eh? Porque yo no tengo un pelo de pe... ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ah! Eres enamorada del... Enamorado, ¿no? Bueno, es que Junior H eres Junior H. ¿Y qué? No te voy a gustar, ¿eh? Ahora tú no me vas a salir. No importa, no importa. Ay, no mames, qué oso. Ahora hasta te pones el oso de un cantante, no manches. ¿Qué? ¿A ti te gusta también tus cantantes, el Peso Pluma, que te encanta? ¿Y qué? Pero es hombre, no es vieja. No, no me importa. Ay, por favor. Es fanatismo y eso no tiene nada de malo. Bueno, sí te lo dices. Ay, a mi amiga se está chingando a la Dania Méndez, le dice, caca, no creas esos rumores. No, que chingona no chinga a nadie, todo lo que predicas que eres lo estás dejando por el suelo. Qué mal, ahorita estás demostrando el tipo de persona que eres, qué excepción. ¿Qué pasó, amiga? Hasta odias a Dania Méndez, ni la conoces. Pues si es tu celular, no el no, mío. Te metes a mi Instagram. Ajá. Los programas ahora resulta. Que te encantan los programas favor. De, ya sabes, de... Pues qué raro, porque a mí siempre Acapulco me lo tienes bloqueado. ¿Y qué? A mí me gusta Acapulco Shore. Ah, o sea, que alguien más te dio tu teléfono. O sea, ese mensaje tú no lo mandaste. No. Pero ella dice que tampoco. Entonces, ¿alguien más utilizó tu teléfono? Alguien lo utilizó. Yo no. Tenemos confianza y ella luego entra a mi celular. Pero ella ya está diciendo que ya no puede. No, a mí no me avisó. No, nadie más agarra mi teléfono. Aparte, ya soy del peine. O sea, le prestas tu teléfono a las suripantas. Y para mí, ¿qué es Alma? Alma, ¿quién es Alma, amiga? Cuéntame todo de ella. Es una p*** mujerzuela. Pero yo no hablo con ella. Amiga de este. Jessy, ¿quién es? Es una amiga mía. Ando valiendo caca, ¿por qué? Es una amiga, pero... Sara. A ver si salimos amiga. A platicar un rato. ¿Cómo te fue ayer? Te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo. ¿Quién es? Hay que ir al río. ¿Al río? Pues al río que vas a nadar. A mí ni me llevas, ni quieres. Vamos la otra a las llevas a... Sí, a mí no me has llevado, vamos a mí no, a me, has salir, llevado. A mí no me has llevado. ¿Por qué él está planeando irse a vivir a la Ciudad de México? ¿Te dijo? No. Que se va a ir con su familia y todo. Ah, pues mira. Pues voy a ¿me regresar? Vas a abandonar a mí, o sea, no dije, mames. Voy a ir unos días, no me voy a quedar a vivir no, allá. No, ahí dice que se van a ir toda tu familia y tú. A ver, ¿a mí me vas a dejar como una tonta o qué? ¿Qué te crees? No. ¿Teresauria, quién es? Yo. Ella. Ay, ya salió la perra del alma, ¿no? Que no hablabas con ella, a mentiroso. Ver, mentiroso. Mentiroso. ¿No, que no hablabas con ella? Es una amiga. Y ¡cállate! Que iba a ser un reto. ¡Cállate! Íbamos a hacer un reto. ¡Cállate! Pero no tengo nada malo. ¿Y por qué no tienes fotos? Ah, porque es una amiga, es un reto que estábamos haciendo que íbamos a intercambiar fotos para conocer a la mejor. Te llegaron, sí, pero quiero unas nuevas. Ya pasaron días de que me enviaste las del espejo. Pues es que también el otro día no me cayó el depósito. ¿Cuál depósito? ¿De qué depósito hablan? Está inventando, está inventando. Ay, por favor. Está inventando, es falso. Son puras palabras. Y te mandé las otras. Aparte, no sé para qué me estás compre y compre si nos vemos seguido. Poca madre, güey. No, vergüenza. De verdad que no. No tienes vergüenza. No nos hemos visto, solo platico con ella, tú sabes. O sea, le compras contenido, Alma. ¿No? Ah, ¿no?
Ah. ¿No? A ver, síguele leyendo. Te compro siempre lo que te gusta. Sí, sí, pero quiero ver otras. Ahora te mando. ¿Qué tal si nos vemos mañana? Hoy saldré con Edith y le manda. ¡Qué asqueroso! No son de verdad. ¿Qué es eso? Era un reto. No son de verdad. No son de verdad. Hasta no Pax son de te verdad. Manda. Dije que era un reto. ¿Qué? Oso, era un reto. ¿Qué oso? ¿Cómo crees que voy a ponerme a jugar así con ella si sé que te cae mal? Ay, y no. Le hablas. Babita, jueguito. Oye, mencito, ¿me acompañas hasta por ti en el fin de babas? Y ya sabes, me transfieres $1,000. O sea, ¿no a mí me das dinero? Yo siempre soy la que te ando prestando para tu p*** moto, cabrón. No, es de verdad. No, ay, eso era un reto, favor. Que te ella crea dijo, la más vieja ella, de tu casa, porque ella, yo no te voy a creer nada. Dijo, ¡cállate, hocico! Ella me dijo, vamos a platicar. Ella me dijo que fuéramos a platicar. Síguele leyendo. Oye, entonces bueno, pues, el Oli que me dijiste sí lo abriste, sí, pero igual no tienes por qué suscribirte porque aquí también podemos hacerlo como siempre. ¿Ya no te vas a cotizar para vernos? Jaja, ¿cómo crees? Tú fuiste el primero, no se me olvida. O ¿qué? Sea, eres su cliente. ¿Eres su cliente, no. Cabrón? Ella nada más está jugando, son puras mentiras. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? A mí no me vas a dar de tonta. ¿Te gustaría que yo fuera otra vez el primero? Eso ya pasó hace tiempo. Por favor. Ella, íbamos o sea, a no me quieras agarrar de tonta. No me quieras agarrar de tonta. Bueno, cree lo que quieras. Yo le creo a tus mensajes. Estoy es libre. ¿Por qué no vienes y me das una rica montada? La última que me diste me dejaste toda bien rico. O sea, pásame la ubicación. Voy para ¿qué allá. ¿Qué te crees para estarme engañando con esa cualquiera? Tranquila, deja que termine de leer. Ahí va a decir, ay, al último dice que es un reto, tranquila. Ay, no mames, ¿cuál reto? Ya lo borró. No es un reto. No se vale lo que me estás haciendo. Último dice que es un reto. ¿Reto? A lo último dice que es un reto. Tranquila, no. Que vas a encontrar a Liz. Me vale quien esté. A mí no me vas a ver la cara de pendejo. No, a mí no me la vas a ver. No le di ni un peso. ¡Estás estúpido! ¿Qué te crees? Pero estás engañando con esa cualquiera. Y más de la colonia. ¡Qué vergüenza, güey! ¡Pucha asqueroso! Eres un asqueroso de lo peor. Lárgate, maldito infiel. Tranquila, acuérdate. Que eres infiel. Yo te fui infiel. ¿Y tú? Tú me fuiste infiel. No es un reto, estúpido. ¿Qué te crees? Tranquila, güey. Te estás pasando de lanza. Y eso no se vale, cabrón. Yo estoy viendo la transferencia. Ahora soy yo una mentirosa. No, pues. Esa imagen es falsa. No es de verdad. Tranquila. No, ya en serio. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Muchísimas gracias. Amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a perdonar? No, ya no. Es estúpido, no vale la pena. Gracias, te agradezco. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias. Amigos, ¿cómo están? ¡Qué provecho! ¿Qué andan haciendo? ¿Van llegando? ¿Andan festejando algo? No. Oigan, qué guapos. ¿Ustedes son pareja de casualidad? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 3 años. ¿Y tienen hijos? ¿Estás embarazada o algo así? ¿No? Oigan, ¿y qué? ¿Tienen mucha hambre? Un poco. Mucha, así como para... O sea, ¿será que pueden esperar un poquito así? ¡Ey! Es que yo estoy haciendo una dinámica con las parejas. Y ustedes son pareja. ¿No? Pero, pues, no sé si a ustedes les gustaría... Si ustedes podrían con el peso de la verdad. ¿Tú qué opinas de tu relación, amiga? ¿Cómo te llamas? Iris, mucho gusto. ¿Y tú? Daniel, pues mucho gusto, yo me llamo Lisbeth. ¿Tú qué opinas, amiga, de la infidelidad, de la fidelidad? No sé. ¿Tú eres fiel? ¿Mande? ¿Tú eres fiel? Sí. ¿Verdad? O sea, como que lo dudaste. ¿Y el fiel al 100% o más o menos? 100%. ¿Y tú, amigo Daniel? También. ¿También qué? También soy fiel. ¿Seguro? ¿Al 100%? ¿Y si Iris, por alguna señal del destino, Dios no quiera, fuera infiel? ¿Te gustaría saberlo? Pues sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y qué pasaría? ¿Se perdonarían? ¿O qué? Porque es que luego a veces uno dice, sí quiero saber. Pero ya luego analiza y dice, oye, la verdad no quiero estar solo. O ya tenemos la boda del primo, no podemos quedar mal. No sé. A lo mejor... ¿Cómo ves? No sé.
pues ahí es. ¿Sí? Perfecto, Iris o Daniel, ¿quién va a ser el afortunado, el valiente? ¿Con quién iniciamos? Con Iris. Muy bien, desbloqueado, por favor, no, Iris. Ah, o sea, sí. ¿Esos son ustedes? Sí. ¿Dónde estaban aquí? Malecón. Muy enamoraditos en el malecón. Yo no sabía que hacían tanta cochina. Oigan, ¿y aquí por qué estaba llorando? ¿Se pelearon? Estaba llorando. ¿Dónde estaban llorando? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, taxi. Ah, pero me gusta porque le ayudas a cargar la bolsa y toda la cosa. Sí le queda de color. ¿Quién es María? Una amiga. ¿Y por qué le dices que es una mamona? Porque mamona. Esos depósitos, transferencias exitosas, ¿te las pasan o tú las pasas? Me las pasan. ¿Quién te anda manteniendo, Iris? ¿Tú eres el que le hace estos depósitos? A ver, vamos a ver si los reconoces todos, porque qué tal... Mira, ya sé, voy a darme la vuelta. Y me voy a poner aquí, porque si no, siento que no los escucho. Ni siquiera que entiendo. Casi. Ok, entonces, esta tú se la hiciste, esa transferencia. Sí. Perfecto. Esta de acá arriba también. Sí, igual. Porque ahí dice Jorge Alberto. ¿Por qué dice Jorge Alberto? Ah, no, esta yo la hice. Ah, o sea que lo que él te deposita, tú se lo depositas a quien más. ¿O quién es Jorge Alberto? Es un pago que tenía que hacer esa persona. Un pago. ¿Tú sabías de ese pago, amigo? Sí. Amiga, estas fotos, o sea, yo espero que me digas que te las da a ti. Sí, se me... ¿Tú las has visto? ¿Tú se las tomaste? No, me las manda cuando estoy trabajando. ¿Quién te tomó esas fotos, amiga? ¿Quién es él? Es él. Ah, ok. ¿No se parece? No, es muy camaleónico. ¿Quiénes son estos? Ah, mi sobrino y él. ¿Quién es esta Ivette? ¿Nos está trayendo problemas? No. Es porque, una amiga. Ay, porque uno hace screenshot de un perfil porque hay algo ahí medio turbio, ¿no? Libni, no, pues a ellos no les va a doler. Por eso yo ni le escribo, porque me da coraje. ¿Cómo está el niño que le anden pegando? Eso no se vale. ¿A quién le andan pegando? No, es que ¿por qué le pegan a los niños? Eso ya no se estila. O sea, ahora con amor, con educación. No, no, qué coraje. Yo lo sé, prima, pero ¿qué hacemos? No manches, no, no sabía, pobrecito. Ay, no. ¿Y tú qué opinas de que le peguen a chamaco? No, pues está mal. ¿Cuando tú tengas hijos las vas a pegar? No, no. Amiga, no me digas que te vas a tatuar el nombre del Daniel. Ay, no, a ver. Ay, no, amiga. Ay, no. Ah, mi niña. Voy, nomás con que no vayas a ser infiel, pinche Daniel, porque si no, ya ni la tatuado, oye. Ahí me consigo otro Daniel. Ahora va a andar como el Lupillos Riveras ahí poniéndose la mancha negra. Ay, no. ¿Y aquí dónde? Ay, este guapo, ¿quién? ¿Ese no eres tú? ¿Cómo? No, ahí está como con unos amigos ella. ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ay, qué liberales! ¿Quién es este amigo mío? Un amigo que se llama Iván. ¿Iván? ¿Y la tiene grande? No, no sé. ¡No! Ay, amiga. Y andas delatando tú solita. ¿Estas fotos a quién se las mandas? A nadie, yo me las mando. ¿Te las mando a ti? No. No. Jenny, ahí no hay pedo, güey. Solo era por si salíamos ya tarde. Sí. Te dijo que no tu mamá, mi tío, güey, que dice que tenemos que ganarnos su confianza para eso. Ay. ¿Qué, para que las deje salir? Sí. Ay, amigos, se ve que ustedes son bien cachondos. ¿Cada cuánto lo hacen? Ya, la verdad. Todos los días. ¿Viven juntos ya? Estamos casados. Ah, ya casados. O sea, así por la iglesia, el civil y todo eso. ¡Hala! ¿Y a poco si alguno fuera infiel, sí se divorcian? Sí. ¡Ay, a la amiga le cayó como balde! ¿Y cómo consideraste que te conquistó la Iris? A ver, cuéntame. ¿Cómo se enamoraron? Era amiga de una de mis amigas y pues así que la conocí. ¿Cómo se llamaba esa amiga? Jenny. La Jenny. ¿Y la Jenny nunca te la besuqueaste? No, no. O sea, nunca dijiste que la Jenny como que me gusta. No, no, no. ¿Y tú nunca sentiste así unas vibras así pasionales entre la Jenny y yo? Sí. ¿Sí? Pero ellos lo negaban. Sí. Uy, son bien de esos. ¿Y qué dijiste tú? Pues se te durmió, amiga Compers. Sí, pues hay que aprovechar el tiempo. Ay, ¿aquí dónde estaban? En el malecón, la pirámide. Ah, ¿es aquí? ¿Pirámide? ¿Es aquí? ¿Ya viste la pirámide que está aquí a la vuelta? Sí. ¿Ahí es Barrillas? No, vamos a quedar más adelante. ¿Cómo se llama ahí la pirámide? Ahí está más ahí, espérame. Sí, no, así se dice. El chorcito. Este encuerado eres tú. Sí. Y andamos haciendo aquí un striptease. Un striptease. Está bien, está bien. Pues es que hay que, dicen, el que tenga tienda, que la atienda. O sea, si alguien ya está casado o casada o casado o lo que sea, obvio es porque uno tiene que estar ahí, pues, dándole
dándole. Regando la plantita. Eso. Regándola con proteína y esas cosas. Ay, no, ya me hicieron decir cosillas. A ver. Ok. Parece que la Iris. Mira, este eres tú, este encuerado de los calzoncitos negros pegaditos. La traga de elefantito. ¿Sí es él? Estos pies, ese es, ¿a quién se los mandaste? No me digas que eres de las que venden los pies en el Only, amiga. Mira, ¿te las mando a ti? No. ¿Y qué opinaría? ¿Qué harías si descubrimos que anda vendiendo sus pies? ¿Qué harías? ¿Te molestaría? ¿No te molestaría? ¿Apoyarías el negocio? ¿Le dirías, yo te unto la Nutella? ¿O qué? ¿Qué pasaría? Apoyaríamos el negocio. ¿El negocio, verdad? ¿Tú qué opinas, amiga? Mira, porque hay varias fotos de pies, amiga. ¿O esa tía la que le gustan? No, pues para hacer el pedicure, lo guardo. ¿Le creemos, amigo? Sí. Si tú le crees, yo le creo. ¿Quién soy yo para juzgar? Ay, esas piernonas locas eres tú. Ay, amiga, o sea, me gusta porque se ve que están enamorados el uno del otro. O sea, que todavía se ven y se ponen cachondos y se graban y se... Niños, ustedes no escuchan. Ok, en las fotografías aparentemente todo está bien. Vamos a ver rápidamente qué escondes en tu Instagram. ¿Quién es mi amor corazón rojo? Amo tu sonrisa, estás bellísima, mi amor. Gracias, mi amor, te amo. Estás bien precioso, mi amor. Neta, te miras muy sexy, mi amor. Te amo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 3 años. ¡Tres años! Y ve, todavía todos los días se dicen cuánto se aman y cuánto se desean. Te amo, mi princesa hermosa. Con filtros y filtros, tú miras hermosísima. Mira, que esos son los halagos de hoy en día, ¿no? Ya que te digan, oye, ¿te ves bien sin filtro? Se agradece. Es que no cualquiera, ¿eh? No cualquiera tiene la dicha de vernos sin maquillaje y así en todo nuestro... ¿Sí o no? O sea, cuando uno encuentra a alguien que hasta esos momentos valora... Claro. ¿Sí? ¿Qué le puedes aconsejar tú a todos los hombres que no les gusta ver a sus señoras o a sus novias sin maquillaje? Así que dicen, no, pues, yo nada más que esté arreglada. No, pues que está mal. Una mujer está hermosa, con o sin maquillaje. ¡Ah! O sea, ¿te gustan todas las mujeres? No, mi esposa también me encanta. Porque dijiste todas las mujeres. Pues todas están bonitas, todas son bellas. Pero mi esposa no. Ah, bueno. ¿Y cómo le hace uno para quedarse con la mejor? ¿Cuáles son las técnicas, pues, de seducción para que sepan los que están bien y digan, ay, mira, este se agarró una muchacha fiel? Hay que darle mucha dedicación a ella. Mucha dedicación. Así como cuando te dice, ¿por qué no me has marcado todo el día, mi amor precioso? Ándale, así. Y tú le dices, perdón, estoy en junta. Pero fíjate, él le manda la foto de que está en junta. Nada de que, ay, perdón, no te contesté porque estaba en junta. No, en el momento, ipso facto, asap, mi amor, estoy en junta, está la foto. Eso, amiga. ¿Y cómo le haces, amiga, para tenerlo tan dominado, tan obediente, tan ubicado? Solita, Sí, es cierto que ya la tenías guardada de otros juntos anteriores. No. Y que nomás la usaste para salir del momento. Tienes que cotejarlas, amigas, ¿eh? Así que no te hagas. Imprimirlas todas y cuando te mande una foto, checas el álbum. A ver si no es de otro día. ¿Cómo vas, mi amor? Feliz aniversario. ¡Ay, qué hicieron el 15 de enero, pillines! Sí, ¿eh? No me acuerdo, ¿qué hicimos? No me acuerdo. ¿Ni se acuerdan? No, hombre. Ya te quiero ver. ¿Cómo me salió? Me encantas, eres muy hermosa. Mi amor, esa niña es mi preciosa princesa. ¡La amo! ¡Precioso, mi amor! Julián, ¿quién es? Pasa tu WhatsApp. Iris, ¿no? Sí, Iris Elena. Ah, ya sabía, es que nunca hablamos, no sabía. Está bien, no te preocupes. ¡Qué linda! Corazón rojo. Gracias. De nada. Pero ya luego te pidió el WhatsApp y ya no le contestaste por aquí. ¿Qué pasó con Julián? ¿De dónde lo conociste? No lo conozco, por seguro. Ah, pero o sea, lo aceptaste y te pusiste a platicar con un desconocido. Sí, yo. Lalo, ¿quién es Lalo? Ah, un amigo. Te voy a dejar amarrada. ¿Por qué Lalo te dice que te... Neta, no te voy a hacer emborrachar y mañana estés sacando todo ahí. Te voy a dejar amarrada, jajaja, para que no me pierda. Me diste 15 minutos de tolerancia. ¿Quién es Lalo? Un amigo. ¿De dónde? De aquí. Ay, me cuidas. Mañana vas a dar las nalgadas. ¿Cuáles nalgadas? No. O las nalgas. Mañana vas a dar las nalgadas. ¿A qué se refiere, amigo? ¿Tú sabes? No sé. ¿No te... Hello, darkness, my old friend. ¡Ay! Mira, qué bien, la alcanzaste. Así es. Me voy a matar. ¡Uy! Ay, no hubiera salido bien endeudada aquí. Ay. En la
Pancho, en el Oxxo. Ah, o sea, te quedas de ver en el Oxxo con el Lalo. ¿Tú sabes que se va al cafecito con el Lalo al Oxxo? Fue a un campamento. Cada que te dice, voy a las tortillas. Sabes que se encuentra ya, con Lalo. El Lalo. Pasemos, Andrea, de tu celular. ¿Qué se siente que llegue una desconocida extraña y te revise el celular, amiga? No, no. ¿Pensaste que ibas a perder en algún momento? No. ¿No te dio vergüenza que viéramos ahí tu? No. Ok, Daniel, pasamos con tu teléfono, misma dinámica. ¿Por qué te saliste en la sesión del Instagram cuando me viste? Entra. Es que yo no me gasté, ya sabe ella. O sea, esa es tu cuenta. Sí, lo ocupo. Ah, o sea, él tiene tu Instagram abierto. O sea, tú no usas Instagram, seguro. No, tú como yo. ¿Por qué no quieres abrir el Instagram? No me acuerdo la contraseña. Ay, ¿cómo se te va a olvidar? No se te olvida. Además, seguramente te sabes tu correo y sabes perfectamente cómo que te den un código y lo puedas abrir. Métete a tu Instagram. Es que no me acuerdo cuál es. Ahorita te vas a acordar. Ponle ahí, olvida la contraseña. Y te va a mandar un código y ya le picas. Es que duro que no me acuerdo. Ponle, olvidaste la contraseña. Ella la cierra, ella la ocupa. ¿En serio? Amiga, ¿tú crees que tenga ahí algo turbio y que por eso no nos quiera...? Sí, creo que sí. Ay, que no existe ni su número de teléfono ni su correo. A mí no me quieras ver la cara. O sea, suficiente con esos 3 años que se lo has visto a la Iris. Amiga, está bien sospechoso tu Danielito, ¿eh? No, Daniel, o sea, yo esperaba que fueras un hombre fiel, un hombre cabal. Un hombre íntegro, que fuera capaz de demostrar por todas las de la ley que en efecto... Es que yo ocupo el mío, parece que no me acuerdo. No. O sea, ya voy a sospechar de ti para toda la vida. Si alguien yo me encuentro en la calle y me pregunta de ti, yo le voy a decir que eres íntegro. Pero bueno, amiga, allá tú, amiga, si te quieres creer esa de que se le olvidó la contraseña y que no la pude recuperar. O sea, borras todos los mensajes, ¿ya viste? También, hasta con la de la verdura borran los mensajes. ¿Qué me puedo esperar? Sebastián. O sea, borras. Pero... ¿Te gusta Sebastián? ¿Quién es Sebastián? Un amigo. ¿De dónde? Del trabajo. ¿Dónde? ¿Y cada cuánto se ve? Diario. ¿Está guapo? ¿Tan algón? No. ¿Es carismático? No. ¿Divertido? Divertido, sí. ¿Comen juntos? No. No comen juntos. No. No es tan divertido como para comer juntos. Pero sí toman. ¿Considerarías que es tu amigo? Sí. Ay, no va a ver, Daniel. Sospechoso ese Sebastián. Te tengo en la mira, Sebastián. Tomás Meca, ¿quién es? El mecánico del trabajo. Ya falta poco. ¿Para qué? ¿Para que viva su amor libremente? ¿Para qué de trabajar? Una relajación después del partido. ¿En qué consisten esas relajaciones después del partido, amigo? Irnos a tomar, platicar. ¿Y dónde terminan en la noche? En mi casa, con mi esposa ya. ¿Cómo a qué hora llega, amiga, después de sus borracheras con los amigos del partido? No, casi no. Casi no. Ya estás, bebé. O sea, le dices bebé a Tomás Meca. A ver. Nada más fue de una amistad nada más. Ah, ¿tú sabías que le decía bebecito Bebelín a sus amistades? ¿Algún? Cafetería V, ¿quién es? Es una clienta. ¿Una clienta? La V, pues. Un cliente. ¿Y por qué te manda changuitos tapándose la boca, la cara? Ya que mejor se pasen con nosotros. Y ¿de qué hablan? De un pedido que hicimos. ¿Pedido? Ya ni me diga, igual me comenté a sus chicas que trabajan ahí que pues igual quiere media crema Lala, nosotros la podemos surtir. Lo checo, pero creo que es que compran otra marca. Otro campus, un muchachito me dejó, ya te imaginarás. Sí, se me hizo extraño, ya me había espantado, pensé que quería. Ya la vi, ya le di zoom. No me dejaste de Nutrileche nada, ¿verdad? ¿No será que están hablando en clave? Y eso de la Nutrileche... A mí hago el pedido y ahorita en un rato le envío el total, ¿sale? Solo me queda eso, súrteme, porfi. Ya sabes, de variedad. Espero su mensaje. Ando levantando el pedido. ¿Será que me envías lo que necesitas? Ya el otro, ya bórrelo. ¿Qué va a borrar? ¿De qué? El otro, bórrelo.
No me acuerdo de qué era. Ah, no te acuerdas. O sea, a ti, para todo lo que te conviene, para todo lo que no le conviene, no me acuerdo. Ya se me olvidó. No me acuerdo. No es, no existe. Te salen ricos los pasteles, amiga. O sea, eso de te salen ricos los pasteles. Pues la verdad quiero uno, pero uno más grande. Me quedé con más antojo, jeje. Sí quisiera uno, pero pues prácticamente algo sencillo. Me quedé con ganas de probar el de moca. Algo así. ¿Y aquí no tienes mensajes con el buen Sebastián? Sí, ahí está. ¿Cómo lo tienes registrado? Sebastián. Te tomaste la coca sin mi perro. ¡Ah! O sea, no comen juntos, pero le reclamas que se va a tomar la coca sin ti. Vamos al table, jajajaja. Ah, se van a ir al table. ¿Tú sabías que se iban al table hoy? Ah, no. Mira, y el otro, vamos, ni tardo ni perezoso. ¿Tú sabías que se iban a ir? ¿Qué te dijo a ti que ibas a ir en la noche? Nada, no me dijo nada. Ah. No, no fui, no fui. No, pues es que apenas vas a ir. Eres puto, güey. Así me amas, güey. ¿Qué pedos, güey? Vamos al table. El sábado también te largaste al table. Eso ya es una adicción, mijo. No, ¿no te no, puedes estar ganando el dinero que te esfuerzas trabajando en nalguitas todo el tiempo? ¿Y luego tienes una esposa aquí? Ay, pues muy, muy, muy caguamitas, pues muy, muy tablecito, ¿no? ¿Tú qué opinas, amiga? O sea, ¿tú sí le das permiso? No, no. ¿Ahí al table? No. Y, o sea, y luego todavía que se va y se gasta el dinero, ¿no? Sí, o sea, no, amigo. Oye, carnal, te vieron bailando con Xiomara. Ah, pero es un video que en el caso. Ve el video. ¿Qué pedo? ¿Ya te separaste? Jaja, no manches, no, güey. ¿Por qué? Por tu estado. ¿Qué pusiste en el estado? Que puse una canción, pero no, no era nada. No se acuerdan de un poco. Hasta los amigos ya le están diciendo. O sea, ya que los amigos estén diciendo que te ves mal. ¿Hay algún nombre, amiga, así que tú digas, híjole, yo creo que... con esta. Fuiste muy feo. No fue mi intención. Te gusta hacerme llorar. Me estiraste mi ropa. Ya me estoy poniendo celoso, neta, güera. ¿Quién es? Es que ese era mi antiguo número. Oh. Oh. Ay. Justo cuando... ¿Y por qué le estiraste su ropa? No me acuerdo, va a decir. Ay, no. ¡Singa tu madre! Sebastián, en las transferencias. Ah, cuando le pedí. Es que hubo una vez que le pedí a él prestado y ya fue que se lo olvidó. Porque te lo gastaste en el table. Ok. ¿Y este papazote quién es? Es un entrenador. Ay, ¿por qué tiene tantas fotos del entrenador? Ay, ay, esta foto sí está muy... ¡Ah! O sea... A ver, no, no, esto es demasiado. ¿Tú qué opinas, amiga? Hay un video. No, le sacó los screenshots, le gustó. Mira, todos estos son screenshots. Es una rutina. Voy allí. Sebastián, tú eres gay. ¿Por qué Sebastián te dice tú eres gay? No sé, saltaron. ¿Y por qué borras las conversaciones con Sebastián? Es una historia que ahí subí, ahí puso eso. Pero me extraña que Sebastián, siendo tu amigo, pues borres los mensajes con Sebastián. No borres mensajes con Sebastián. Ah, nunca has hablado con él hasta que te dijo tú eres gay. No, WhatsApp. Rodrigo, qué rico besa nuestra mujer, ¿verdad? Ah. ¿Quién es Rodrigo? No, ni yo lo conozco. ¿Quién es Rodrigo? No sé, tampoco. Son mensajes que me agarraron hace poco, no sé quién sea. En cursivas quedaría mejor, eso lo comenté, pero creo que cambió de opinión, compa. Abusado porque me la voy a robar, ya la tienes hostigada y yo sí puedo darle lo que se merece mi princesa. ¿Qué onda, compadre? Qué bonito se ve tu nombre en el pecho de mi novia. Ja, 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 ja. ¿Quién es Rodrigo? No sé. No. Saca tu teléfono y ábreme las conversaciones con Rodrigo. Uy. No tengo con Rodrigo. A ver, búscale, amiga. A ver, abre tu teléfono. No, 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 no. A ver. ¿Tú qué opinas de esto? No, pues está mal porque ahí sí llegó mensaje, pero no supe quién era ahí. A ver, en los contactos. A ver, en el Face. Sí. Ahí está un Rodrigo. Vale. Este, pero tampoco yo no lo tengo de verdad. A ver, ponle. Vamos a meternos este perfil desde el tuyo. Ah, ese es. En una relación.
¿Y si le pongo hola, mi amor, a ver qué contesta? Porque qué tal que diga... O sea, quién sabe. A ver. Anda, le voy a poner nada más hola. A ver qué contesta. ¡Ay, amiga! ¿Ahí dónde te...? ¡Uy! Ahí donde diga, mi amor, ya te desocupaste porque... Este, no, ya. Daniela, ¿me pasas tu nu? ¿Quién es? Era... Es una cliente igual que tengo. ¿Y por qué la agregaste a Facebook? Me pidió precios. Aquí yo no veo nada de precios ni que tú le estés mandando. Le dices, no, hola, ¿me pasas tu nu? Y no me la encontré en WhatsApp, ninguna Daniela. Porque no le pasó su WhatsApp, pues nunca le pasé con los precios. Ay, señora, resulta que es de trabajo y no la vas a atender. Muy bien, amigos, tenemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que llegue una loca y te revise el celular? Bien. Yo soy fiel. ¿Consideran que ustedes son fieles o que son infieles? Fieles. Saben esconder, dice ella. Bueno, amigos, pues un aplauso porque su matrimonio sobrevivió a esta prueba. Ahora sí, provecho. Lo bueno de que está haciendo tanto calor es que no se les enfrió la comida. Un gusto conocerlos. Amiga, ya, deja la puta. Amiga, o sea, todavía no te cae el 20 de que ya estás casada, amiga. O sea, míralo a él así, muy juiciosito. ¿Y tú? Y además ese Rodrigo, yo que tú, ponía atención. Tomémonos la foto. Porque ¿quién será ese Rodrigo? Hey, ¿qué andan haciendo? Ya los vi que se andan pensando. ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, mentirosa! ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andas borrando? No, estamos aquí. No, a mí no me engañas. Es que... Yo tengo un radar y yo desde allá olí que estaba borrando mensajes. No es cierto. Perra, sigues borrando. Ajá. ¿Qué borraste? ¿Qué no? ¿Qué borraste? Nada. Te lo reviso, 500 pesos. No. 500 pesos. No, espérate, no. Pero regálame una fotito y, podemos tal vez. Yo la tomo. Es que estamos mira, aquí. Mira, aquí están ustedes y son. Somos hermanas. Somos hermanas. Ay, qué mentirosa. Claro, somos hermanas. ¿Y por qué tienen fotos aquí bien...? Es que estamos... celebrando. Bueno, pues estaba yo esperando a alguien. Estaba esperando ¿quién es yo el... a alguien. Mi novio. ¿Tu novio? Mi novio. Ay, las perras se fueron al Sears con regalo y todo. ¿Qué compraron? ¿Te compraron algo a ti? No. No, es que estábamos viendo lo de que vamos a ir de viaje. ¿De quién es este regalo? Vamos a ir de viaje, entonces es un regalo sorpresa para mi hermana. ¿Vas a cumplir años? No, pues es que anda. Primero va el de Germán. Primero va el de Germán, que es su esposo, y después cumple ella. Pero estamos así como que planeando una fiestita por ahí, sorpresa. Pero, o sea, aquí se están juntando porque, o sea, él es tu novio, ¿cuánto llevas con él? Apenas un año. O solo una relación poliamorosa. No, ¿cómo crees? No, hizo mucha amistad con mi hermano y se lo agradezco porque ha sido un poco complicado, ¿verdad? Amigo, ¿me ayudas? Ay, anda muy tapada. Reviso tu teléfono también, porque tú eres la del novio. Sí. Bueno, ella sí. Porque tú sí tienes pareja. Pero fíjate que, mira. Mira, aquí está tu novio otra vez con un osito. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tantas fotos? Ay, porque se las... Luego le hago burlas cuando están ahí en Facebook. Bueno, y pero todo. También quiero una foto. Pero no tiene ni una foto contigo y tiene un montón con tu novio. Güey, aquí están desayunando. Bueno, cuando fuimos a la playa. Son mejores. De hecho, que salimos siempre de fiestas porque ella es muy tóxica con él. Ay, y luego ya no vas lo deja a empezar salir. A estar divulgando cosas que no. Ella luego no le deja salir. ¿Es en serio? Pero mira, pues ella bien que se. Ella bien que se mensajea con su ex. Sí. Ella también se mensajea luego con su ex, pero ey, no deja ah, que. Ah, ya te estoy llamando. No deja que. No deja que. Amiga, ya salió. ¿Cómo se llama el ex de ella? Su ex se llama Ángel. A ver, bueno, regálame al Ángel. Una en el WhatsApp y en el Instagram y en todas partes, pero vamos a ver si está. Uy, ya te cachamos. Caíste. Pues es así, por lo menos. Ay, soy tus mega fan, no. Siempre he visto tus. Mira, aquí la más p*** de Córdoba es mi hermanita. Ella sí. A ella sí le pega. Gracias. Y nomás porque yo no vivo aquí, ¿sí, no? Ay, pinche quemadota. No es cierto. Quemadota. No es cierto. ¿Qué mata que tienes con los vecinos? ¿Le bajas el novio al amigo? Eres una perrita, güey. Ay, no es cierto. Eso fue en el pasado. ¿Y por qué dice que te sigues viendo con tu ex? ¿Es cierto? Sí. No. O sea, sí me siguen hablando porque, pues, obviamente tengo mucho pegue. Pero, pues, sea respetada. La cuerpada. No, vos te vas a cuerpada que esta era. Casi. Se reconocer, o sea. Ay, este guapo, ¿de dónde salió? No, ¡ay, la mierda! Son unos tipos ahí.
Puro influencer. Francisco Bolívar, ¿quién es? Hay un actor súper famoso, ¿no lo conoces? Salvatore. Salió en una novela, Decisiones del Paraíso. Ay, o sea, tú quieres, pero si él quiere un famoso, mi vida, el que hay que salir, o sea, de la pobreza, no sea como sea. Triunfando. Enrique Fierro. Ay, también un hombre súper muy... ¿Y si tiene buen fierro o no? Pues dicen, es famosillo también. En OnlyFans. ¡Ay, perra! ¡Sí le mandaste una foto! No, es mi estado. Y mira lo que te mandó. Porque borras la conversación con el Emma. ¿Cómo se llama tu novio? Mi novio, Germán. El Germán va a ver el video y va a ver que andas ahí en el... Fíjate. Para que veas que debes estar tan tóxica con él. Dele ese espacio. Yo siempre te he dicho, las mujeres, si no les dan espacio a los hombres, terminan de aburrirlas. Y por eso luego abusan a otras mujeres. Qué pensamiento retrógrada. No, pero pues es la verdad. Es la verdad, hermanita. Estás mal. Porque yo puedo tener un chingo de pegue y jamás, jamás lo voy a engañar, no mames. Pues mira, yo soy... Ay, pero pues, bien. Ay, amiga, no sé. Yo tengo amiguitos y hasta ahí, pero hasta ahí, no, ando ya. Mira, yo ni me hagas enojar, porque ya sé que me lleva la chingada. ¿No es mi culpa que no haya venido? Germán. Por favor, papito querido, por favor, te lo suplico, ayúdame. Ay, es que hay un chico que lo dejó su esposa y quería que le hiciera regresar a la esposa. Quería que le hago amarres y todo eso. Y de calzón y todo. Buenísimo. Te puedo leer cuando quieras el tarot. Ay, sí, eso. Ahorita me pasas. Entonces, sí, se quiso y toda esa cosa. Es amarre, pero de hocico, güey. Sí, te lo juro, es bien triste esa historia. Ay, qué mujer. Perra, ¿por qué de hocico? Me estás diciendo gorra, te pasas, ¿eh? Sí, es un montón de tonterías. No sale más lágrimas. No, nada más es el único contacto. Y a ver, con el, ¿cómo te llamas tú? Yo, Jesús. A ver, con el Jesús, porque luego entre amigos sale chido. No, es mi hermana, ¿qué amigos? Chocolatito, ¿quién es? Hay un amigo que conocí en Facebook apenas. Estoy pensando. ¿Y de Facebook? Sí. Ya tenía ganas de berenjena. A ver. Ay, pero tiene un pedazo, pero es un señor trozo. No, eso está muy fuerte. No. Güey, le llega hasta acá. A ver, ¿me puedes enseñar la foto? No, mi amor. Ay, hermanita. ¡Ay! ¿Por qué? Hasta yo le dije al refresco. Me pones nervioso. A ver. No. ¿Por qué? ¿Lo reconoces o qué? No, ¿me puedes prestar? No, Lisbeth, no. Por favor. No, Lisbeth, no generes problemas. ¿Por qué? Somos hermanos, no puedes hacer eso. No le muestres. ¿Qué está pasando? No le muestres. Quítate, quítate. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Quítate. No puedes ver eso. Enséñame, por favor. No, güey. Yo conozco esa foto. Quítate de aquí. O sea, ¿reconociste el p...? No, hay muchos p iguales, ¿no? ¿Cómo lo va a reconocer? No mames. ¿Es el p...? Ay, hermano, mames. Ay, no digas mamadas, ¿no? No mames. No, Lisa. O sea, no mames. Préstame el teléfono. ¡Ah! ¡Aquí, carajo! Arneses y todo. No le prestes atención a eso. Pida lo que gustes, no. Para que no sospeche mis llegadas tardes. Quiere generar problemas, ¿no? A la Jessie le compraste un bolso de diseñador y eso que ella no te da lo que yo te estoy dando. ¿Por qué es broma? Hazme lo que quieras, mi amor. Perdóname. ¿Por qué me hiciste eso? No fue mi intención. Papi, no queremos. Güey, ¿sabes que quería una puta familia con esta? No fue mi intención, soy un día, Se me está acabando el dinero que me depositaste. Quiero comprarme algo sexy. ¿Me mandas? Estoy enseñando. ¿Fue un día? Güey, paga tu maldita escuela. Paga tu maldita escuela y así me pagas. Cuando te corrió mi papá, la única que te dio tu lugar fui yo. Perdóname. Fui yo. Y me pagas de esta manera. No mames, neta, Chuy, eres una... Estás tumbando transferencias, le dices que le compró una bolsa de diseñador a ella, que también te dio regalos. O sea, eso sí está planeado porque le estás sacando dinero a ella y te estás sacando dinero a él. No, Chuy, de verdad, así. O sea, y ahorita estás llorando, pero pues
cuando te lo estás montando, no, y cuando lo amarras y cuando le metes ahí las colas de ese zorro. Mi familia, la familia no te quiere, ahorita mucho menos. Toda la vida vas a ser una mierda y así te vas a quedar. Así te vas a quedar, Chuy, óyeme. Óyeme, porque esto no se hace entre familia. Pudiste haberte metido con cualquiera. Yo te apoyé. Yo te apoyé, ¿sí? Pero esto, esto no... Tú sabes. ¿Qué sé? ¿Qué sé? Que desde cuándo yo te había dicho que me gustaba. Una cosa es que a ti te guste, ¿sí? Tú aún pero así eso que te metas con Carmen, no con mames, él. No mames. Chuy, me siento... No mames. Tienen tantito alcohol. Alcohol. Me está bajando la presión. Siéntate. No lo puedo creer. Estábamos a punto de casarnos. ¿Por qué me haces esto? No. Estoy muy arrepentido de esto. Habiendo tantos hombres. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Mírame a los ojos. ¿Qué madre te hice? Te ayudé con la escuela. Estoy muy agradecido, te ayudé, pero cuando te corrieron. Tú sabes que en el amor no se manda, en el corazón no se manda. Pero con la familia no. O sea, no, de verdad. No. O sea, nunca, nunca, nunca te lo voy a perdonar. Nunca. De verdad, jamás, jamás te lo voy a perdonar. Así te lo digo, en tu perra vida te me vuelvas a aparecer. Desde hoy, tú para mí estás muerto. Germán le vale madres. Pero tú para mí estás muerto, de verdad. ¿Alguien me puede pedir un taxi, por favor? Sí, necesito, sí, por favor. Necesito ya ir a la Cruz Roja. Necesito. Necesitamos hablar en la casa. ¡No me toques! Güey, mejor... Déjala. O sea, según la parte tú dices que lo hiciste por amor y eso de que le estés pidiendo dinero y que le estés reclamando por cómo la trata ella, no es amor, eres un panini cualquiera. No, ¿cuál juego? Sí, ella lo está diciendo, es la única persona de tu familia que te está apoyando, que está ahí contigo. Se está preocupando por ti, por tu futuro, por tus estudios, por tu carrera. Y esas lágrimas, yo no te las creo, son lágrimas de cocodrilo, porque si realmente la quisiera, si realmente te importara, no se la estarías chupando a su vato. Además, ¿tú quién eres para juzgar, no? Tú tienes siempre tu vida perfecta. ¿Eres perfecta? Seguramente. Seguramente no soy perfecta, claro que no, pero no me voy a comer a la pareja de la persona pues que me esté ayudando. Una, igual de infiel, me imagino. Seguramente. Y te gusta andar destruyendo las relaciones de las personas y de todo. ¿Qué te hace feliz esto? O sea, a mí es a la que le gusta destruir las relaciones. Cuando tú destruiste la relación de tu hermana, ella se iba a casar y quería una familia con él y tú la destruiste. Aquí la única persona que rompe las relaciones eres tú. No, así masita. Que no somos iguales. No te compares. No, mucho pues, gusto. Y mira, ya te quedaste solo en tu vida. Nadie te va a querer en toda tu vida por convenenciero, falso y mentiroso. Ay, no, me da un coraje. Todavía me echa la culpa a mí. Ay, pin. Ay, no, es que de verdad, a veces es el colmo del colmo del colmo. Y, uy, a mí me molesta mucho cuando ni siquiera entre familias somos capaces de respetarnos. O sea, hay millones y millones de hombres, hay millones y millones de mujeres. ¿Por qué? O sea, ni siquiera tenemos la habilidad de ir a ligar nosotros solitos, que nos tenemos que ligar al que esté ahí en la cena familiar. Ay, no, es que me da un montón de asco, porque luego imagínate todas las veces que están juntos. Ay, no. No, esas cosas sí me dan asco. No sé ustedes qué opinen. Déjenlo aquí. Espero que nunca les pase eso. Son esas cosas que yo digo, no se lo deseo a mi peor enemigo, porque es horrible que te vean la cara de esa manera, que jueguen así contigo, que te utilicen. Si a ustedes les pasó algo similar, dejen aquí su historia, los voy a estar leyendo. Estimados amigos, pues hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo sí lo disfruté. ¿Por qué? Porque me gusta abrirle los ojos a las personas. Que sepan lo que tienen enfrente. Que sepan que uno no puede vivir con mentiras. Que uno no puede vivir, que uno no puede vivir con hipocresías. Que no podemos vivir así nuestra vida. Pero bueno, es parte de la vida. Esto es una montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces la hacemos, a veces nos la hacen.
simplemente pues no siempre vamos a estar del mismo lado de la ruleta. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo que yo les estaré dando un corazón. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún detalle del chisme. Me encuentran en mi Instagram como Lisbeth Rodríguez Oficial. Recuerden que la ciudad más comentada será la siguiente que visitemos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.